La culpa es un muy mal punto de partida para enfocar las cosas y para resolver, ¿no? Yo he caído muchas veces en respuestas concesivas por la culpa, ¿no? Y no es, y el problema es que la culpa no se ve tan claramente uno mismo. Los demás pueden ver, ¿no? Y necesitas de los Así demás es. que está, ah, no, eso lo está haciendo porque está culposo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso creo que para mí ha sido el mayor problema y seguramente muchos padres que nos ven puedan tener este tema de de los hijos en hogares separados, pero hay que salirse. Entonces, mi recomendación sería salirse De la del lugar culpa, de la de la culpa, culpa, de ¿no? la Sí. culpa. Auxilio, tengo un hijo adolescente. El podcast lo grabamos aquí en el Hotel Aloft Lima, un hotel vibrante y moderno en el corazón de Miraflores. Honestamente, pienso, considero que a ti habría que ponerte un monumento, Federico, ¿eh? Porque has sobrevivido, bueno, sobrevives primero a las noticias, ¿no? Que son de Eso terror. ya es de Eso terror. ya es Eso ya es de bastante, ¿no? terror. Al horario, que es bravísimo. Sí, O sea, yo a la hora en la que yo recién estoy sacándome la legaña, pensando en qué excusa voy a meter para no ir a trabajar, ¿no? Yo te veo a ti, Orón, ya está, ya para ti son las mediodía. ¿Correcto? Pero estamos además, temprano. claro, y la otra es porque, ¿cómo se hace para sobrevivir a cinco adolescencias? Yo tengo una hija adolescente, la adoro, obviamente, y todo, pero hay momentos en los que digo, Dios mío, ¿llegaré? Uno ¿Sobreviviré? sobrevive, uno sobrevive, uno flota, Uno flota, es decir, salen a lo los mejor es flotadores. eso. A lo No, mejor ya. pasa por fluir, el Y flow, el claro. fluir. Sí. ¿Cómo se Además, yo hace? creo que los papás la tenemos un poquito más fácil que las mamás. Ajá. Sobre todo si es hija mujer, digamos, ¿no? Correcto, Claro, sí. correcto. Sí, Sí. es cierto. Porque ahí los caracteres pueden rozar. A mí me ha tocado, por ejemplo, que Katia ya está en la edad del ameno y mi hija entrando. Claro. O sea, los dos extremos de cambios hormonales, de este festival hormonal, que son Hay un los dos momento fenómenos, en la sí. casa que se registra la menopausia, la adolescencia por un lado, la menopausia y la andropausia. Claro, O sea, bueno. el festival tal cual de Sí, hormonal en la casa. festival hormonal, porque yo me acuerdo una vez una de mis hijas de pronto se echa a llorar, entonces, ¿qué te pasa, Tilsa? ¿Qué tienes? No sé, no sé, dime tú. Las Claro. emociones que realmente son orgánicas, o sea, Sí. no es voluntario No ni son nada, ¿no? Ni voluntarios. siquiera psicológico, No, no, es correcto. totalmente hormonal, ¿no? Y Correcto. eso sí es un tema, ¿no? Hay que saber intuir por qué día estamos y más o menos para. Y como, claro, eso habla. Mira, tú has dado un punto bien interesante. A mí me pasa con mi hija que yo más o menos también ya conozco su ciclo emocional y Claro, biológico biológico, también, claro. fundamentalmente biológico. Entonces yo ya sé que en determinado tramo del mes va a ser complicado. Claro, y no solamente eso, sino que uno puede incluso ayudar a pasar ese. Por ejemplo, Acompañar. en el caso de una de mis hijas, le viene un down de energía que incluso puede afectar los estudios. Entonces, uno no puede estar exigiendo una cosa por encima de la voluntad del chico, pues. Es Correcto. una cosa que viene ya determinada por. Así hay personas, ¿no? Hay otras personas otras mujeres que tienen su ciclo sin tanto problema, ¿no? Pero en este caso es algo absolutamente médico. Sí, Entonces sí, sí. uno con eso ya sabe más o menos qué exigir y qué no exigir. En la adolescencia se registran una serie de acciones que no necesariamente, o sea, son hechos biológicos, Claro. correcto, que los chicos, que nuestros hijos no eligen. Claro. Además, la adolescencia es un proceso de maduración de una serie de cosas. Cerebral, por lo La pronto. corteza Claro, prefrontal, eso es totalmente, pues, que eso dura hasta ¿no? los 25 años, te Claro, guste o no te eso se guste. está formando, madurando, mejor dicho. Y también emocional y afectivo y una serie de aspectos, pero todos coinciden en la maduración y en el entrevero de cosas, ¿no? Entonces, las inseguridades, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un adolescente bastante difícil, ¿no?
Sí. Defíneme difícil. Difícil es pues que los estudios los tenía totalmente abandonados, los horarios también, me desaparecía con mis amigos, varias veces me he quedado en esa época, ¿no? Claro. 14 años así, ya durmiendo fuera, ¿no? Pero eso es ser un adolescente. O sea, claro. Lo que tú hoy defines como difícil, ¿correcto? Hoy, desde la información, es un adolescente estándar. Está registrando los cambios, o sea, que necesita. Ya sabemos más de la adolescencia. Totalmente, por eso te digo, claro. O sea, por ejemplo, los cambios de horario, sí, el ritmo circadiano, claro, se altera al adolescente. Totalmente. Punto. Entonces, contra eso no hay conversación alguna de papá, ¿por qué te duermes tanto, rebelde? Ni siquiera sé, mi ritmo circadiano cambió. Sí, eso, por ejemplo, los padres tenemos que acostumbrar, por ejemplo, cuando el adolescente duerme horas, ¿no? Cuando se pasa viendo televisión, bueno, ya ahora ya no tanto la televisión, claro, pero el celular, horas. Y eso es parte de la formación, o los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido, de mis hijos, dos hombres, de los tres que tengo, totalmente aficionados a los videojuegos, ¿no? Y había que saber medir, saber soltar también a veces, no ser tan rígido. Y mira tú que los dos tienen, uno está estudiando ingeniería de la información, o sea, data science, sí. ¿No? Y el otro, economía financiera. Y eso yo lo atribuyo a que tienen entrenada la mente muy, muy rápida, ¿no? Por los videojuegos. O sea, los videojuegos aportaron, ¿no? Totalmente. Pero también sé que también puede haber, pues, exceso, ¿no? Entonces, ¿cómo te llevas con el equilibrio? Porque lo que me estás... O sea, tú me estás hablando del equilibrio. Claro. ¿Correcto? O sea, claro. Has tenido que gestionar el equilibrio respecto a los videojuegos. Y eso hoy impacta... Claro. Bueno, lo eligen desde otra forma. Desde otro entrenamiento, pero ¿cómo te llevas tú con el equilibrio? ¿Cómo se hace eso? Yo hablaría de equilibrio y de balance. Balance. ¿No? Porque también hay que poner el factor mamá al medio. Correcto. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el caso de mis hijos mayores, yo ya no vivía con ellos en su adolescencia. Correcto. Entonces, había que coordinar con la mamá para tener criterios más o menos la misma, para llevar, tener la misma conversación respecto a... Sí. Exacto, porque si tú vas por un lado y la mamá va por otro lado, el adolescente está perdido. Olvídate, eso le va a impactar el resto de su vida. Y ahora con mis hijos menores también hacemos un balance. A veces Katia exige más, yo suelto un poco, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Y lo conversamos mucho en la noche con Katia, entonces hacemos un balance, ¿no? Claro. De las exigencias, porque además los padres no tienen por qué tener los mismos exactos criterios sobre sus hijos. Entonces, sí, pero tiene que negociarse y tiene que hacerse un acuerdo, porque si no el hijo recibe caos. No, a mí un terapeuta me explicó que justamente padres con conversaciones diferentes respecto al hijo... Claro. Generan hijos con serios problemas emocionales. ¿Serios? Y además me lo graficó de una manera muy nítida. Me dijo, ping, pong, claro. Ping, pong, no, y devuelves lo quito. Claro, además eliminas la posibilidad de un principio de autoridad. Totalmente. Porque no hay una línea, no hay dos o tres líneas. Porque la regla es una. Claro. El acuerdo, en todo caso, el acuerdo es uno aquí y en la China, y en la, o sea, en la regla de tránsito. Sí. Pare. En Estados Unidos y en Rusia. Claro, así es. Rojo. Rojo, pase. Punto. Sí, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te llevas con la incomodidad? O sea, con la necesidad de ser incómodo. Porque la paternidad... Buena pregunta. Sí, tiene que ver con muy ser exigente incómodo. La pregunta, porque en realidad a mí no me gusta la incomodidad. Y, claro. Y ahora, nunca he sido demasiado amigo con mis hijos al punto de perder la autoridad, ¿no? Ok. Pero sí soy un padre concesivo, sin duda, ¿no? Y como te digo ahí, lo importante es el balance, ¿no? Que la otra persona también te, claro, te balancea un poco. Pero sí, tu pregunta es muy fina, porque en realidad hay sentimientos que uno no sabe de dónde vienen, probablemente de nuestros padres o de la relación familiar que tuvimos, que impiden que uno sea sólido y lineal con respecto a hacer las cosas que hay que hacer, aunque uno caiga incómodo.
¿no? Pero digamos, mi carácter no es tan así, entonces tengo que lidiar con mi carácter. Tengo terapia, ¿no? Claro. El miedo a ser incómodo. Claro. O sea, me incomoda ser incómodo, en realidad. Me incomoda ser el malo de la película, ¿no? Pero tiene que ver contigo. Claro, obvio. Porque claro, lo que hay al fondo, no sé, es miedo a que no me quieran tanto. Claro, una inseguridad. De todas maneras, una inseguridad. Sí, yo confieso que perdón, olvídate, yo de esas te puedo regalar 3 millones. Sí. Y el podcast se llamaría Las Inseguridades de Carlitos. O sea, ¿no? No, pero sí, hay que compartir con los papás que eso es posible y que uno tiene que ser consciente e irlo corrigiendo, porque los papás no son lejísimos de ser perfectos. ¿Y a ti no te ha pasado que a partir de esto, que tus hijos te han regalado ciertas lecciones respecto a ti mismo? O sea, te han hecho notar, le han subido el volumen, por ejemplo, desde la incomodidad. Tú logras ver que hay algo que no has resuelto, seguro, de chico y que necesitas resolver. Claro, a cada rato mi espejo, pues, ¿no? Claro, tu espejo, tal cual. Sí, bastante. Bastantes veces me he dado en situaciones que confrontar los problemas de mis hijos, que no solamente este tema de la incomodidad, simplemente ver temas que ellos sufren o que están pasando, te hace ver, oye, pero eso viene de mi lado, de mi herencia, un poco de ese pasado, esta cosa, y vienen las culpas y después los perdones a uno mismo, ¿no? Es todo ese proceso complejo, ¿no? Pero sí, uno se ve muchas veces culpable, digamos. Me dijiste hace un ratito, cuando te hablaba me usaste la palabra amistad, ¿no? Con los hijos, no eres el amigo de tus hijos al 100%, sino eres el papá con dos rayitas de amistad, digamos. Claro, claro. Porque si te conviertes en el amigo de tus hijos, los dejas huérfanos. Sí, pierdes. O sea, los dejas huérfanos. Pierden ellos y pierdes tú, ¿no? Ya fue. Porque ya no. Pierden todos. Claro, no te van a respetar, no van a respetar las cosas que tú dices. En su vida no va a haber esta autoridad que les dice a ellos adentro, esto no. Entonces van a quebrar muchas reglas, van a sobrepasarse en muchas cosas que uno ni se imagina, pero que vienen en realidad de esta falta de la relación de autoridad, de la relación de jerarquía. Lo cual no significa que debe haber pues un papá vertical, ¿no? Dictador, ¿no? Pero sí, el padre pues no es el amigo, ¿no? O sea, eso debe quedar, y les debe quedar claro. O sea, a mí me encantaría ser mucho más amigo en la tierra en tierra con mis hijos, pero muchas veces me he autorreprimido para no hacerlo. Porque si no, ellos perdían. Pierden ellos. Sí. Claro, eso es un acto de amor, porque los pones a ellos en valor. Claro, o sea, lógico. O sea, sí, a mí esa conversación yo la he tenido con mi hija mayor. Dije, ¿de qué edad? Tiene 16. Ya. Le digo, tú no tienes idea lo bien que me caes. Porque además me cae bien. En serio, me cae bien. O sea, seguro. No, no la veo como, no me cae bien porque es mi hija. Claro, no. Le digo, me caes bien. Claro, pareces una persona paja. Claro, claro. Le digo, o sea, encima te gusta la misma música con la que yo me muevo. Me pareces una persona paja. Le digo, pero estás jodida porque soy tu papá. Claro. Jodido yo, porque no tengo una amiga como tú y a ti no te. Claro, me hubiera gustado tenerte a ti de amiga cuando yo era joven. También. Claro. Y a ti no te voy a meter en ese rol, ¿no? Claro. Sí. Yo felizmente tuve muchas lecciones de mi padre en ese sentido, ¿no? Claro. Mi padre siempre era muy afectuoso y a la vez muy padre, o sea. Correcto. No, nunca hubo una confusión mínima en el tema. Bueno, Federico nos está hablando del balance. Yo en todo momento estoy escuchando la palabra equilibrio, balance, ¿no? Claro, me encanta escucharte, sinceramente, decir, me cuesta, preferiría no habitar ese espacio, pero necesito hacerlo porque la responsabilidad de mi paternidad, claro, así lo indica, ¿no? No, y los errores que uno comete en el camino, ¿no? Claro. Cuéntame. Digamos, unas 5 cosas que, desde tu experiencia, más con 5 adolescentes que has tramitado en tu vida, que has acompañado en tu vida,
una para cada uno, cinco cosas que tú le recomendarías no hacer o hacer a los papás de un adolescente. Con eso volvemos un cachito, mientras ustedes van así, les va sedimentando, les va cayendo este concepto de equilibrio. Tú, de hecho, tienes la experiencia, has tramitado con cinco adolescentes. Bueno, pero eso no me califica necesariamente. No. Pero algo sabes. O sea, algo que, algo a, más algo que promedio, de todas maneras, sabes. Correcto. Dime las que te funcionaron y las que no. También, ¿no? Porque dices, en esta creo que lo pude hacer mejor. O hoy, en el tiempo, me doy cuenta. Porque te ha pasado seguro, no lo sé, que lo que aplicaste con tu hija o tu hijo mayor... Luego en el tiempo lo afinaste. No, pero además son mundos diferentes cada chico. Tú no puedes aplicar las mismas reglas, los mismos criterios para un chico que para el otro chico. Claro. Los hijos son absolutamente cada uno un mundo, un universo enorme, ¿no? Y enormemente diferente, ¿no? Y hay que tratarlos así, porque cada uno tiene su proceso. Unos son más calmados, otros son más intranquilos, otros pueden ser más complejos, ¿no? Cada uno tiene una interpretación. Pero un hecho, comenzando por el género, ¿no? Unos son hombres y otros son mujeres. Correcto, ¿no? Correcto. A veces para la mujer no es sí, sí es no. Totalmente, no, así es. Hay que ponerse en el caso de cada uno, ¿no? Pero lo que siempre me ha funcionado a mí es en la corrección, por ejemplo, cuando tienes que corregir algo, es no alzar la voz. ¿No? Creo que me ha funcionado en todos los casos, ¿no? Es un principio transversal. No salir jamás de tu centro, de tu eje. Exacto, ¿no? O sea, y cuidarme. Muchas veces yo he estado molesto con alguno de mis hijos, muy molesto. Y cuidarme de no hablar con ellos en ese momento. Claro. ¿No? Esa es una cosa que hay que. Y se puede hacer, ¿no? Anda, me voy a respirar a otro lado, me pongo a leer un libro, algo para bajarme y ahí, a veces hasta un día o dos. ¿No? Cuando ha sido muy molesto, ¿no? Claro, porque puedes, además, desde cómo estés activado en ese momento, desde esa cólera que ha sido generar, le generas culpa. No solo culpa, ejemplo, sino daño, ¿no? O sea, una afectación fuerte, ¿no? Porque es mi papá el que está diciéndome esto, usando este tono, y además después ya entras en el rollo de que quién se grita más. Entonces eso no fue... Los gritos o las alzadas de voz son malazas para los niños. Mientras más niños, peor, ¿no? Pero sí, eso es algo que me ha funcionado y que te digo que he cultivado y que me he autodisciplinado, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, yo soy, digamos, para mi edad bastante inmaduro. Entonces, entonces ¿cómo se llama? Mis emociones a veces me traicionan, ¿no? Y no siempre puedo ser, frente a un exceso de uno de tus hijos... No siempre puedo ser el papá. Entonces, en un momento también me contagio del problema y caigo, ¿no? En la tentación de implicarme en el problema o en la emoción, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que apartarse, respirar hondo. Correcto. Entre es comillas. Brillante. Lo que has dicho es... no me gestiono, ¿no? Me chambeo yo la emoción, me la acomodo, a picadita si es necesario... Hasta que yo reconozca que estoy en tu papel, en mi papel, en mi rol, sereno, para poder tramitar algo. Claro, porque uno tiene que poner la adultez del caso. La adultez del caso. El adulto soy yo. Claro, el adulto soy yo. ¿Y quién es el adulto en esta casa? Yo. Sí. Claro. Y el responsable, ¿no? El adulto responsable. Claro. Ahora, cierto. Yo lo entiendo y lo entiende un adulto, lo entiende, obviamente, la autoridad lo entiende, lo que me dijiste hace un ratito. Con cada uno de mis hijos yo tengo una conversación diferente, digamos, sí. ¿No? Una forma diferente. Necesita un acercamiento diferente. Y también exigencias diferentes. Tú no le puedes exigir lo mismo a uno que al otro. Ya, pero es que eso lo entendemos tú y yo. Claro. Que somos papás. Y que somos adultos, no sé si responsables, pero adultos responsables. Claro. Pero ¿no te ha pasado que alguno de tus hijos te ha dicho, papá, ¿y por qué a ella sí y a mí no? Ah, sí, uf. También. Claro, eso es, o sea, hay que cuidarse de eso porque efectivamente no debe haber injusticia. Es que no hay injusticia. Lo que puede haber es para ellos
una interpretación de injusticia. Y no, la verdad, esta conversación, esta explicación de no, la necesidad tuya respecto a la de tu hermana, claro, esa no muy, te la van a entender. Muy intelectual. Pues. Ese ajá moment es a los 45 sí, años, ¿me entiendes? Sí, no, ahí lo que funciona es la comunicación entre todos, ¿no? O sea, saber que cada uno de los chicos sabe quién es el otro. Ah, ¿me entiendes? Buena clave. Claro. Entonces. Incluso, bueno, yo he tenido la ventaja de que mis hijos son de diferentes edades, ¿no? Correcto. La mayoría al menos. Y entonces, unos se pueden poner en posición más de acompañar al papá en conducir al menor, ¿no? O el menor, ¿no? Sentir que merece o que requiere un trato tal o cual, ¿no? Entonces, la comunicación ahí es muy importante, ¿no? O sea, hablar cada uno en algún momento de la familia, de cada uno, ¿no? Para que tengan noción de dónde está cada uno, porque es como el cosmos. O sea, no es que las estrellas están todas alineadas, ¿no? Sino claro, esta está acá. Entonces, uno tiene que moverse en ese cosmos, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿y cómo es? ¿Cómo gestionaste, al menos con tu primer adolescente, digamos? Este cambio a mí me chocó un montón, por ejemplo, y estuve muy peleado mucho tiempo hasta que lo entendí, menos mal, con la idea de devuélvanme a mi hija. O sea, yo quiero a la de los 11 años y medio, la versión de ahorita, esta versión made in Taiwán, no la quiero. Y me costaba entender que el proceso de la adolescencia, estos 5 años y medio, qué sé yo, en realidad tienen que ver con sacarme a mí del mapa correcto, que ella necesita tomar distancia para construirse, ¿no? Claro, para generar su autonomía. Exacto, a mí me costó eso mucho trabajo y además a su vez entender que ese ser humano, que es mi hija, se está gestando, se está formándose a distancia. O sea, claro. Mientras más ya no le gusta el pastel de choclo que yo le hacía. Claro, eso te, ya está. Una tristeza terrible. 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 Varias tristezas tenemos que pasar. Pero a mí me ayudó sobremanera la relación que yo tuve con mi padre. Claro. Como, modelaje, pues aprendiste por modelaje. Claro, entonces con él conversamos mucho, incluso durante mi adolescencia, él me compraba libros sobre la adolescencia. Claro. Para que yo me entienda a mí mismo, ¿no? Libros que ya están pasados de moda hoy día, pero eso me hizo entender. Entenderte. Entenderme y entender a mi hijo, en ese caso era mi hijo mayor, que fue el que primero pasó la adolescencia. Que dicho sea de paso, he tenido una suerte increíble porque ninguno de mis hijos ha tenido una adolescencia difícil. O sea, no he tenido casi conflicto, ¿no? Todo se ha conversado, todo lo hemos hablado. En el caso de los dos mayores ha sido para mí más difícil porque como yo estaba separado, correcto, te vienen las culpas. Sí, claro. Que no le has dado el tiempo, que no le has dado esto, aquello, lo otro, ¿no? Entonces, la culpa es un muy mal punto de partida para enfocar las cosas y para resolver, ¿no? Yo he caído muchas veces en respuestas concesivas por la culpa, ¿no? Y no es... Y el problema es que la culpa no se ve tan claramente uno mismo. Los demás pueden ver, ¿no? Y necesitas así de los demás. Que está, no, eso lo está haciendo porque está culposo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso creo que para mí ha sido el mayor problema y seguramente muchos padres que nos ven puedan tener este tema de los hijos en hogares separados, pero hay que salirse. Entonces, mi recomendación sería salirse del lugar de la culpa, ¿no? De la culpa. Sí. Mira, tú has dicho algo que es bien importante, ¿ya? Y no es una devolución, no es que le voy a soltar el piropo a Federico. No, la adolescencia no tiene que ser un espacio complicado. No necesariamente debería ser complicada. No. La adolescencia, a mí me parece que la adolescencia es el reflejo de la gestión como padre y madre, ¿no? Como padres que habíamos tenido respecto a ese chico, ese ser humano de 0 a 11 años. Mm. ¿Cómo has gestionado con ese ser humano tu paternidad, claro, de todo lo que necesitas inocular, claro, en ese tramo, sí, para que en adelante, de 0 a 11, que es un momento en que tú sueltas, porque necesitas soltar,
les queden estos los límites, claro, y las límites, formas. Los límites es muy importante. Entonces, límites en realidad. Sí. De manera tal que no es un milagro de la naturaleza. No, mis hijos no me generaron problemas, porque claro, no esperamos pues que terminen presos. Que no tendrían. ¿Por qué? Porque conocen. Ahí me recogí una vez en la comisaría. ¿Te han sacado en la cómica alguna vez? Claro que sí. Bueno, nosotros, dije que es difícil. Claro, sí. ¿Tú te acuerdas de nuestra época? Además, nos exponíamos a ciertas cosas como... vienen la batida. La batida, claro. La batida. La famosa batida con la libreta militar, ¿no? Claro, claro. Pues, o sea, yo me he escondido de la batida. Claro. La batida era el cuco. Sí, sí, sí. Con la militar de tres cuerpos. Claro, por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. La celeste. Todavía la he guardado por ahí, sí. Sí, claro. Hay esto que dices tú de sembrar, digamos, ¿no? Y ahí dos cosas son importantísimas. La comunicación, uh-huh. Que ellos sepan que pueden comunicarse y que es bueno comunicar sentimientos y emociones. Uh-huh. O sea, que en mi época no se hablaba mucho. No olvides. Y el otro, que estén convencidos de que los amas. Porque a veces el adolescente pierde esa convicción. Entonces, oh, ¿por qué mi papá hace esto? Que no sé qué. ¿Por qué me impide tal cosa? ¿Por qué me prohíbe tal cosa? Y en realidad es por... todo es del amor. El amor. Pero ellos tienen que, no solo tienen que sentirse, tienen que estar convencidos de que tu punto de partida es el amor. Entonces, claro. Cuando pasa eso, ellos, digamos, en cualquier turbulencia adolescente, van a tener una puerta para abrir, para comunicarse, ¿no? El amor no necesariamente, o sea, y es bravo que lo entiendan, porque no es un momento para entenderlo, no lo logran entender, pero el amor no necesariamente tiene que ver con hacer lo que yo, con lo que tú quieras. Al contrario. ¿Me entiendes? Muchas veces es, no sé, pues acuéstate a tal hora. Necesito hacer lo que corresponde. O tarea, o pide las disculpas a esta persona que le has hecho esto, ¿no? Claro. Ahí se pone la cosa más... Claro. Bueno... Yo te agradezco por esta conversación. No, encantadísimo. Porque tienes experiencia. Hay que intercambiar nuestras fichas. Hay que intercambiar. Creo que a partir de estos conceptitos que nos has ido diciendo, contando, vas a generar algo muy importante en quienes nos vean, ¿no? Y es... se necesita ser incómodo como papá. Eso es lo que más me ha dado vueltas. Sí, eso es lo que tú me has enseñado ahora. Porque, ¿sí? Porque, claro, porque eso no lo veía tanto, de la incomodidad de ser incómodo. Pero tú, ¿no? Pero tú has trascendido eso. O sea, porque tú, lo que me has dicho en esta conversación es que eso te sirvió para mirarte. Ah, por supuesto. Y no dejaste de lado la necesidad de ser incómodo. Claro, bueno, a veces he fallado. Seguro. Cuando no fallamos. Perfecto. ¿No? Pero sí... algunas otras veces he tenido una conquista. Claro. Un logro, ¿no? ¿Y cómo? Y la última, me ponía a pensar. ¿Cómo gestionas el cuando ves venir el dolor de uno de tus hijos? O sea, no sé si usa la palabra fracaso, ¿me entiendes? Pero dices... esto, o sea, ya la vi venir porque ya la viví, yo ya conozco, ya me di dos vueltas a la manzana en la ruta. Y sé que esto que le viene, le va a doler, o sea, se está equivocando, pero no puedo intervenir. Ah, sí, sí, eso sí me ha pasado muchas veces. Sí, correcto. Sí, ha habido procesos. Cuando yo te digo que no he tenido hijos con adolescencias complicadas. Complicadas. No significa que mis hijos no hayan tenido complicaciones. Correcto. O sea, lo que me refiero es a la adolescencia propiamente, ¿no? Y entonces ahí lo que he hecho es acompañarlos lo más posible y de la manera más sutil posible, ¿no? No interviniendo, yo te voy a sacar de acá, yo soy tu salvador, no te preocupes, todo va a pasar. Creo que ¿te has resistido la tentación? Sí. Sí, de la demagogia paterna. De la demagogia, claro. De la demagogia paterna, ¿no? Muy bien, señor. Bueno, gracias, Federico. No, gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por poder hablar de estas cosas. Dos monumentos, entonces. El monumento al horario, por la chamba. Ese para Roberto Reate, que se va a las 2:30 está llegando al canal. Claro, por Dios. Y el monumento a ser papá. A la sobrevivencia. Sobrevivir a cinco adolescentes.
Gracias, gracias no, por eso. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Auxilio, tengo un hijo adolescente. El podcast lo grabamos aquí en el Hotel Aloft Lima, un hotel vibrante y moderno en el corazón de Miraflores.